Continuamos con los vídeos especiales de Halloween y hoy os voy a enseñar a hacer este make-up para ser un hombre lobo. Si os esperabais un Jacob de la vida, no, lo siento, me faltan unas cuantas sesiones de gimnasio, unos cuantos años de dieta y unos cuantos años de radiación solar. Yo soy Mr. Cici y soy bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal. Si queréis saber cómo hacer este maquillaje o necesitáis ideas para disfrazaros en Halloween o en carnaval, no os perdáis este vídeo. ¡Empezamos! Bueno, vamos allá. Uno de los pasos más importantes para mí es quitarme las gafas y ponerme las lentillas. ¿Qué pasa? Que no me he traído lentillas, así que lo voy a hacer todo así, un poco a ciegas. Luego, otro paso muy importante es, obviamente, echarse una cremita hidratante en la cara para proteger la piel. Uy. Y ahora, con una cera blanca de estas de pintura de la cara, nos vamos a quitar color. No es ponerlo blanco blanco, pero sí quitar bastante color. Lo próximo es coger un lápiz negro. Esto es una cosa extraña, que es una especie de sombra, pintalabios y delineador. Bueno, la cuestión, vamos a dibujar unas buenas cejotas bien despeinadas. Bien, pues tenemos los ojos. Ahora vamos a hacernos la nariz de perrete. Listo. ¿Y qué es algo que tienen los lobos o los hombres lobo? Mucho pelo, así que mi barba no es suficiente. La vamos a subir un poco más hacia arriba, así. Una vez que tengo más o menos lo que es mi barba mezclada con la falsa, con la pintura, el problema es que no son del mismo color. Gran fallo, por cierto. Vamos a dibujar pelitos, así para arriba. Ahí. Listo, yo creo que ahí bastante bien. Y ahora ya vamos con uno de los últimos detalles, que es el color rojo, con un pincel. Y en principio este sería el make-up o el maquillaje para ser un hombre lobo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os recuerdo que tenéis en la caja de información todas mis redes sociales para seguirme por allí, mandarme vuestras fotos si os hacéis este make-up o algo parecido, o algún disfraz inspirado en los que os estoy enseñando. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, no os olvidéis de compartirlo. ¡Chao!